abandono, aunque ya estamos terminando el verano, todavía la gente puede ir a la playa y meterse el último chapuzón. Vamos a ver lo que tenemos preparado para ustedes durante el programa. Deportistas fueron condecorados en noche de gala y el círculo de oro al mejor deportista ya tiene ganador. Selección tacneña de vóley se prepara para los trasandinos con encuentros amistosos. Ciclistas toman principales calles de Tacna para promover salud y cuidado del medio ambiente. UNTAC y Bolognesi lideran en el cercado, mientras que en Pocoyá y Alianza arrancó la Copa Perú. Y eso es lo que tenemos preparado para ustedes durante el programa. Como habrán podido observar, tenemos muchos fútbol en diferentes distritos de nuestra ciudad. No se olviden que nos pueden buscar en Facebook como Zona de Tacna o también escribirnos a zona-de-tacna@hotmail.com. Ahora, como ya se inició las clases, Caja Tacna también dio inicio a su campaña escolar. En esta temporada de inicio de clases y gastos abrumadores, Caja Tacna está con usted. Vamos a una pausa comercial y regresamos ya con el desarrollo del programa. ¡Ay! Los gastos escolares. ¿Y ahora quién nos va a prestar la platita? ¡Yo! ¡Supertasa! No te preocupes. En esta campaña, Caja Tacna te ofrece las mejores tasas del mercado. ¿Y para mi negocio? El préstamo que necesitas, con bajos intereses. Sí, saca tu préstamo para negocio o gastos escolares con bajos intereses y mínimos requisitos. Al cole con fuerza, con la mejor tasa de Caja Tacna. Caja Tacna, 20 años creciendo contigo. Agroindustrias Cuneo. Desde 1929 producimos pisco puro, pisco acholado, pisco Italia y pisco mosto verde. Piscos Cuneo, calidad reconocida a nivel mundial. Para que tus hijos tengan el mejor estudio, ven a Crédico, Crédico, que te da el maravilloso crédito escolar de Crédico y el chanchito escolar para uniformes, útiles escolares, libros, pensiones, matrículas y en fin, para todo lo que necesites. ¿Crédito escolar mejor que el año pasado? En Crédico, el chanchito escolar, Crédico, en Tacna, la ciudad heroica, esquina Coronel Mendoza con Basadre y Borero, y en la cuarta cuadra de avenida Escritores, frente al mercado Santa Rosa. Por una ciudad segura, saludable y con desarrollo, cumple con presentar tus declaraciones juradas y aprovecha el beneficio tributario y no tributario de la Municipalidad Provincial de Tacna. Condonación de multas e intereses del impuesto predial, vehicular y alcabala, fraccionamiento sin intereses, arbitrios municipales con deducciones y condonación de multas e intereses por infracciones municipales y de tránsito. Para tu mayor comodidad, estamos atendiendo en el local central de la calle Inclán, en el ex Palacio Municipal y en el Teatro Municipal. Municipalidad Provincial de Tacna, ciudad de oportunidades. Y ya estamos de regreso en Zona D. Ahora sí vamos a presentarles la primera nota, que se trata sobre lo que ya le habíamos anunciado la semana pasada sobre la cena del deporte que organiza el Círculo de Periodistas Deportivos. En esta cena hubo un poco de descoordinación, hubo gente descontenta, pero aún así se llevó a cabo la premiación y el reconocimiento a todos los deportistas destacados de nuestra ciudad. Vamos a ver las imágenes desde el restaurante La Glorieta. Contando con la presencia de muchos deportistas, se llevó a cabo una nueva edición de la premiación y reconocimiento del deporte tacneño, actividad que organiza el Círculo de Periodistas Deportivos. El escenario en esta oportunidad fue el restaurante campestre La Glorieta, en donde en una noche de gala desfilaron frente a los invitados los deportistas más destacados en las distintas disciplinas deportivas que se practican en la región de Tacna. La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Liga de Fútbol de Tacna, Juan Quispe, el máximo representante del IPD en Tacna, Julio Vélez, el presidente de la Liga de Ciclismo, entre otras autoridades locales, además, por supuesto, de periodistas pertenecientes a este círculo, quienes fueron los encargados de realizar la entrega de medallas y trofeos a los jóvenes deportistas.
Dentro del marco de la premiación resaltó el reconocimiento al campeón nacional de la sub-12 que en meses anteriores había traído el título del torneo de menores desde la ciudad de Chiclayo, siendo muy aplaudido por la concurrencia. Asimismo, se continuó con la premiación de los deportistas en vóley, tenis, halterofilia, karate, boxeo, atletismo, natación, ciclismo, entre otras disciplinas. En síntesis, una noche inolvidable. Sean, señoras y señores, ustedes bienvenidos a esta importante ceremonia de reconocimiento. De esta manera se cerró el 21 año consecutivo que este grupo de periodistas dedicado a difundir el deporte celebran los logros tacneños y por si fuera poco, se conoció a la feliz ganadora del Círculo de Oro, la deportista Indira Clavijo. A la deportista Indira Clavijo Canahuita. Ganadora del Círculo de Oro 2011. También está procediendo a la entrega de este hermoso regalo. En estos momentos me siento bastante agradado por la presencia de ustedes en esta ceremonia. Porque se ha venido diciendo muchas cosas para cumplir esta ceremonia. Ustedes sudan la camiseta de Tacna en un escenario deportivo, nosotros hacemos que ellos suden la camiseta para llevar adelante esta premiación y reconocimiento a su esfuerzo que realizan los 365 días del año. Y a veces soy fuerte en hacer críticas a nuestras autoridades, porque se olvidan de ustedes, se olvidan del deporte también. Se realizan presupuestos de un año para el otro. Se realiza presupuesto para llevar adelante fiestas de carnaval, aniversario, cursos, pasacalles. Todo está bien. Aplaudimos esa decisión. ¿Y por qué no se acuerdan de hacer un presupuesto un año para el próximo para hacer esta gran fiesta, como le llamamos nosotros, la noche de gala del deporte? Ustedes, niños, jóvenes, se merecen mucho más. Venga el aplauso, señoras y señores, en esta noche de orgullo, de reconocimiento a nuestro fuerte deportista de la región Tacna. Lamentamos mucho algunos errores que se cometieron durante la ceremonia, pero lo que vale es la intención y muchas felicidades para todos estos chicos que destacaron en diferentes deportes. Nos vamos a una pausa comercial, pero regresamos con más. Esto es Zona D. Si te gusta la alta velocidad y tienes la adrenalina en tus venas, ven al lugar indicado. Play Cards, diversión a montón para ti, tus amigos y toda tu familia. Conduce tu propio kart en un circuito adecuado o participa de un emocionante combate de pinball. Además, otras diversiones solo en Play Cards. Te esperamos en Villa Magisterial, Panamericana Sur, a pocos pasos del óvalo Cristo Rey.
Toyo Enshin Karate, un estilo de defensa completo diseñado para enfrentar las actuales situaciones de riesgo. Clases para niños, jóvenes y adultos, especializado en golpes y derribes. Local amplio y totalmente implementado para entrenar karate full contact. Toyo Enshin Karate, Billinghurst 425, a unas cuadras del centro. Y ya estamos de regreso. Ahora vamos a ver las imágenes de lo que fue el amistoso de vóley entre Tacna y Moquegua. Este amistoso sirve para preparar a los chicos y a las chicas que van a participar ya en los Trasandinos 2012, que se realizará en el mes de mayo en nuestro país. El próximo 8 de mayo se dará inicio a los clásicos Juegos Trasandinos y por tal motivo la selección tacneña de vóley viene trabajando para afrontar esta dura prueba y es por esta razón que el seleccionado de damas y varones respectivamente tuvieron encuentros junto al seleccionado moqueguano en el Coliseo Cerrado Perú. En primera instancia las tacneñas sucumbieron ante las moqueguanas por 3-0. En el encuentro de fondo los varones de Tacna vengaron la derrota del encuentro anterior tras vencer a los jóvenes moqueguanos por también 3-0. Cabe recordar que estos dos conjuntos cuentan con menores entre 13 y 19 años, todo ello buscando formar, consolidar un equipo a futuro. Por otro lado, es importante mencionar que Perú será el organizador de esta 14ª edición y, por supuesto, Tacna será una de las 5 sedes en las disciplinas de vóley femenino y taekwondo masculino y femenino. Thank you.
plata. Ya, liquida, liquida, liquida. Sí, pero todavía falta mucho el esquema del equipo que quiero tener, no es el ideal todavía. Por eso queremos más partidos de práctica, de nivel, para tener llegar una óptima al campeonato que estamos teniendo. Ahora, en el segundo set se ha visto una reacción rápida del equipo porque se estaba perdiendo por bastantes puntos. Sí, sí, lo bueno de los muchachos que están concientizados en eso, que rival que sea, tenemos que tener el mismo nivel, el mismo nivel. Se dejaron llevar en los primeros puntos, pensando que el otro rival se confiara o que era fácil, pero tienen que ser un solo nivel. Ese nivel queremos siempre tener, un nivel ni bajón ni alto. Ahora, profesor, el cambio de juego que hacía con el número 12 y el número 8, ¿eso qué le permitía? Bueno, tengo ahorita los jugadores, estoy trabajando lo que es defensa, me falta un poco de defensa, por eso que el líbero lo sacaba, lo metía por esos dos jugadores. También para darle un poco de respiro, de tranquilidad a los mismos jugadores, para que vean la visión y los ataques. El número 8 tenía buen mate, ¿no, profesor? Sí, sí, lo bueno que tiene una buena zurda y se sabe ubicar bastante en el campo. Ahora, profesor, ¿cuánto tiempo tienes trabajando con este muchacho? Nosotros hemos arrancado en el mes de octubre, a mediados de octubre hemos arrancado. Parte física, hemos empezado parte física, hemos empezado después, y acá dos meses tenemos ya lo que es balón y partidos. Este será el quinto o sexto partido que tenemos. Hemos estado participando también, el mismo equipo está participando en un campeonato en la Liga del Cono Sur, los cuales han salido campeones y vamos a representar a TAN en el regional, que es en Ayacucho, que es el próximo 5 de abril. Nosotros tenemos una academia en Moquegua de Angloamérica, que hay algunas muchachas que están ya participando y son jóvenes dentro de las actividades competitivas. TANA es un equipo formado, TANA, las mismas muchachas llevan tiempo en esa formación y no la veo tan mal. Nuestro equipo es un equipo que se va a ir fortaleciendo poco a poco. No ha llegado atletas ahora nuevas que estaban para extranjeros con sus padres, la misma Tania, se incorpora las otras muchachas, pero creo que se puede hacer más, hacerlo haciendo pensar a nuestras atletas. Nuestros atletas, la mayor debilidad es en su pensamiento porque no se organizan. Y al no organizarse para hacer el juego dentro de lo posible y poder hacer el punto, ella se desorganiza. Quiere decir que hay una contradicción muy grande y por eso hacemos muchas pérdidas de puntos. En los varones se nos quedaron dos atletas buenos, Jorge y Yair, y puede mejorar mucho más, como usted decía. Hemos perdido 3-0, no vine a ganar. Tengo aquí la estadística de las deficiencias que hemos cometido y recaigo esto en el orden. En el orden porque generalmente en la defensa y el bloqueo no hemos podido darle la solución necesaria al trabajo. Yo espero que para la próxima competencia que vengamos acá, ustedes van a ver otro tipo de juego por momento. Y del vóley pasamos al ciclismo. Se organizó una gran bicicleteada que empezó en la plaza de la urbanización Bolognesi y terminó en la plaza Juan Pablo II. En esta bicicleteada participaron muchos aficionados y también gente que se dedica al deporte del ciclismo. Esto fue con la finalidad de sensibilizar a la gente a usar la bicicleta como un medio de transporte y así cuidar nuestro medio ambiente. Veamos las imágenes. Every day, every night, forever I love you, my boo. One, two, three, go. I need you. I love you. Love you. I need you. I love you. Ooh. 내게 매일 네 생각만 아니면 바보라고 놀려대도.
Con gran éxito se llevó a cabo la segunda bicicletada por la salud y el ambiente, evento que fue organizado por la empresa Egesur en coordinación con la Liga de Ciclismo de Tacna y el apoyo de la Municipalidad Provincial. Fueron más de 200 participantes los que tomaron las calles entre jóvenes y niños y adultos provistos de una bicicleta común y corriente. Todo ello con el objetivo de promover el uso de la bicicleta como un medio de transporte ecológico, económico y sobre todo que mejore la salud de las personas que la practican. El recorrido fue de 10 kilómetros en la modalidad de paseo urbano, partiendo de la Plaza Castilla del centro poblado Bolognesi, y la llegada fue en la Plaza Juan Pablo II a espaldas de la catedral, y por si fuera poco, se repartieron polos de recuerdo a todos los participantes y también se sortearon dos bicicletas montañeras. Con el lema "Cuida el planeta, anda en bicicleta", muchos tacneños vieron la necesidad de tener espacios reservados exclusivamente para el tránsito seguro de bicicletas a un lado de las calles y avenidas denominadas ciclovías y fomentar así una cultura de respeto vial de los conductores hacia los ciclistas. Bueno, una gran participación de aficionados al ciclismo. Egesur, como la Liga de Ciclismo, estaban empeñadas en desarrollar un evento masivo de ciclismo, como es una bicicletada, como se hace en las grandes ciudades, y hemos tenido una participación de más de 200 ciclistas, entre jóvenes, niños, adultos, hombres, damas, de tal manera que ha sido casi familiar. Y ahí hay otros objetivos también que se van logrando, como es la sociabilidad, el encuentro de objetivos comunes y la idea de promover la salud y el medio ambiente. Yo creo que se está logrando, ¿no? Dentro de su plan de actividades en el programa de responsabilidad social es la promoción de la salud y la reducción de la contaminación en nuestro ámbito de influencia. Entonces, cumpliendo ese plan, hemos organizado esta segunda bicicleteada y en la cual hemos visto una masiva participación de la comunidad tagneña. El medio ambiente es parte del trabajo frontal, ¿no?, que tiene con esta contaminación que se está viendo en el Yucatán. Claro, nosotros como empresa de generación, en primer lugar, producimos energía no contaminante porque es la energía hidráulica utilizando las aguas de la laguna de Aricota. En segundo lugar, la central térmica de Calana, que producía energía con petróleo residual, la hemos convertido para que funcione con gas natural y funcione en Pisco, pues con evidentemente menores niveles de contaminación, con lo cual estamos cumpliendo nuestro objetivo estratégico de precisamente producir energía sin contaminación. No, definitivamente es necesario hacer ciclovías porque muchas de las personas que practican ciclismo tienen a veces, corren el peligro de accidentarse o que algún carro pueda atropellar, ¿no? Ahora mismo en la bajada hemos visto que muchos de los carros, a pesar de que nos veían bajar en masa, en grupo, se cruzaban y no dejaban que bajemos normalmente, ¿no? Esperemos que con estas imágenes la gente tome conciencia y cuide más el medio ambiente. Ahora sí, llegamos al final de la primera parte del programa y nos toca refrescarnos con Agua Puritan. Ustedes ya saben, si quieren comprar este dispensador y conseguir el Agua Puritan, pueden ir a las bodegas Cuneo en la avenida Leguía. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero regresamos con todos los partidos que se jugaron en la última fecha de la Copa Perú. No se muevan. Ya volvemos con todo el fútbol de la Copa Perú. ¡Ay! Los gastos escolares. ¿Y ahora quién nos va a prestar la platita? ¡Yo! ¡Superdasa! No te preocupes. En esta campaña, Caja Tacna te ofrece las mejores tasas del mercado. ¿Y para mi negocio? El préstamo que necesitas, con bajos intereses. Sí,
Saca tu préstamo para negocio o gastos escolares con bajos intereses y mínimos requisitos. Al cole con fuerza, con la mejor tasa de Caja Tacna. Agroindustrias Cuneo. Desde 1929 producimos pisco puro, pisco acholado, pisco Italia y pisco mosto verde. Piscos Cuneo, calidad reconocida a nivel mundial. Para que tus hijos tengan el mejor estudio, ven a Credicop, que te da el maravilloso crédito escolar de Credicop y el chanchito escolar para uniformes, útiles escolares, libros, pensiones, matrículas y en fin, para todo lo que necesites. ¿Crédito escolar mejor que el año pasado? En Credicop, el chanchito escolar. Credicop en Tacna, la ciudad heroica, esquina Coronel Mendoza con Basadre y Borero, y en la cuarta cuadra de avenida Escritores, frente al mercado Santa Rosa. Por una ciudad segura, saludable y con desarrollo, cumple con presentar tus declaraciones juradas y aprovecha el beneficio tributario y no tributario de la Municipalidad Provincial de Tacna. Condonación de multas e intereses del impuesto predial, vehicular y alcabala, fraccionamientos sin intereses, arbitrios municipales con deducciones y condonación de multas e intereses por infracciones municipales y de tránsito. Para tu mayor comodidad, estamos atendiendo en el local central de la calle Inclán, en el ex Palacio Municipal y en el Teatro Municipal. Municipalidad Provincial de Tacna, Ciudad de Oportunidades.